en la calle Oaxaca con Avenida Industrial de la Colonia Nueva Occidental, aquí en el municipio de Frontera. Están viendo a mi espalda el contenedor en donde fue encontrado el cuerpo con vida, gracias a Dios, de una recién nacida que las autoridades reportan tenía aproximadamente una hora de haber nacido. Vecinos de esta calle, pues, descubrieron por el llanto de esta bebé que se encontraba en ese contenedor que ustedes están viendo. Y esto habla en parte de lo que es la sociedad en la que estamos viviendo. Si bien el hecho no es grato de lo que pues, la madre hizo con esta bebé, pero nos debe de ayudar a recapacitar en cómo como sociedad estamos viviendo. Es un llamado para cada uno de nosotros, en sí, un llamado para la sociedad mundial. El amor de muchos se está enfriando al grado de pues, llegar a tener actitudes como la que la mamá de la encontrada tuvo. Tenemos que recapacitar en ello. Y esta actitud, pues, realmente es inhumana. Vamos a platicar con Jennifer López, la señora que tuvo en sus brazos después de que sacaron a la nena del contenedor, y a ver qué es lo que ella nos dice sobre la experiencia que vivió al respecto. Un señor que pasa por aquí para el trabajo. Inmediatamente se dirigieron al contenedor y quién la descubrió primeramente y después el segundo interview usted dice. Sí, la fuimos al contenedor, la descubrió un muchacho que estaba con nosotros de la cabeza porque tenía bolsas en la cabeza. Estaba en un primer amarillo y yo fui quien la sacó. Bueno, porque estaba todo morado. ¿Cómo dice la niña en ese momento? Pues estaba malita. Había tenía todo, tenía el líquido amniótico, la placenta, el cordón umbilical, todo lo que no tenía todo. ¿Cuál fue tu reacción inmediata? Mucho coraje, mucha tristeza y muchos nervios por acumular y ahí está. ¿Cómo fue para que llamaran a Protección Civil o a qué instancia se dirigieron ustedes? A los bomberos. Y mi papá les habló y fue el modo que nos sacaron. Y yo así como estaba toda, pues sin ropa, yo les saqué una mano de nosotros. Y vine aquí a mi casa y les saqué una cobijita de mi hijo, pues que embarazada, para taparla. ¿Los bomberos en cuánto tiempo llegaron después de la mañana? Como unos 20 minutos. ¿La tuviste que entre tus brazos? Sí, y le di calor. Y vemos que también estás esperando el bebé. ¿No vieron usted, bueno, tú, tu familia, los vecinos que platican ahora, y que hayan visto a otra chica también esperando el bebé? ¿Qué piensan ustedes en especial de que alguien haya sido? No, porque la que estamos ahí, ya se vivió y la más grande de ella. Y ya nada más lo que quedó yo. ¿Tú como madre qué piensas de la mamá? Porque tiene mamá esta niña, obviamente, que tuvo esta reacción de, pues, desecharla prácticamente dentro del contenedor. Qué mala, porque o sea, la mamá no tiene malicia ni nada. Pudiendo llegar a las casas, todas las casas tenían, estaban prendidas, había gente, pudiendo tocarse, no había nada que no quiera costar problemas, aquellas cosas, no. Prefiero no las estirarla a la basura del contenedor, como si fuera un animal, y como animales ni eso hacen con sus cachorros. Iniciando con el municipio de Monclova, estuvimos presentes en la acostumbrada rueda de prensa del alcalde Gerardo García Castillo, el cual dio informes sobre las actividades realizadas en la última semana, iniciando con el informe sobre el rescate de espacios públicos. El alcalde dio el banderazo de inicio a la vía peatonal ecológica en el río Monclova, esto en el tramo del puente Calicanto en la calle Jiménez. Él nos informó eso. Que la
Chiquiapanco hasta la calle Javier, hasta el día arrancada también a talleres con esta misma del programa de rescate de espacios públicos. De igual manera, el alcalde entregó la subestación en la escuela 15 de mayo de la colonia Fobiste. También se entregó la subestación de la escuela 15 de mayo de la colonia Fobiste. Y lo que es el robo de ganado, también conocido como adillato, ha tenido una disminución de este delito de un 14.81%. De igual manera, lo que es el robo a personas ha tenido una disminución de un 4.39%. Esto, pues bueno, nos habla de que los índices delictivos en el municipio de Monclova pues han disminuido. Esto informó él.
la primera difusora en un lugar que tiene también protección de masa favorecida. El jardín de niños Andrés S. Viesca, de funcionamiento ideal, está expuesto prácticamente sin nada. El día de hoy se inician los trabajos de la construcción de la barra. El jardín de niños Azteca, en la colonia Mirabal, también que tiene peticiones, venimos contando con peticiones desde meses atrás. Lo que quiero decir es que ya vamos a hacer lo necesario para que esas peticiones se cumplan, se atiendan y seguir atacando el rezago que hay en materia de infraestructura educativa. Escuela de niños Héroes de Zacatepec, también aún se llama, aún se incluye en la lista. La integración de las 10 escuelas que se van a ser bien favorecidas para poder abater más y atender, lógicamente, pues, el llamado de, en este caso, la comunidad de los maestros, que sepan que vamos a atender. También se sigue trabajando en materia de recarpeteo y en este caso le tocó a la colonia Primero de Mayo del municipio de Monclova, la que se ve beneficiada con el recarpeteo de ambos que la alcaldía nos hizo. Porque el programa de recarpeteo sigue de manera intensa y con reuniones importantes. Hoy, esta semana, le toca al profesor Luis, cuando toma el ejemplo, porque fue una de las cosas que me acuerdo, ¿no? Sí, los apoyos de la niña se llevan el 1 de mayo. A mí sí le toca ese recarpeteo de la niña que está en la sala de recuperación, posterior y sin atención por muchos años. Y en estos tiempos se tienen que aprovechar lo que se conoce como las redes sociales, Facebook y Twitter. Conoce usted las siguientes que le voy a mencionar. En Twitter aparece como @LickGerardo y en Facebook como Gerardo García Castillo, que son las redes sociales que el alcalde directamente pues administra. Esto se lo digo porque hasta estas redes sociales han llegado peticiones de diferentes ciudadanos de lugares, obviamente de este municipio, donde le han pedido, le resuelva de la problemática que en algunas colonias se está suscitando, a lo cual el alcalde pues nos informó que inmediatamente toma cartas en el asunto. Hay algo que cabe destacar, que nos pidió a los diferentes medios de comunicación que nos reunimos en la rueda de prensa, que seamos también portavoces de peticiones que puedan poner en los muros de nosotros, por ejemplo, en el caso de hoy Coahuila, tanto en Twitter como en Facebook, para ser los portavoces y él tomar cartas en el asunto, si es que nos hacen alguna petición, para hacérsela llegar a él de una manera directa. ¿Qué le parece? Aprovecho también para hacerle mención que se sigue el alcalde Gerardo García tratando de una manera muy especial a gente con capacidades diferentes. Se le preguntó sobre unas unidades de taxi que estarán entrando en función del municipio de Monclova precisamente para ser usadas por personas con capacidades diferentes. Nos informó lo siguiente. El transporte para los que trabajan en mercados en la mayor parte del transporte público de medios específicos se señaló, se acostó por parte de la área de discapacitados de cada presidencia y se marcaron como expulsados, es un área de llegar en el transporte público, todos los discapacitados que pagaban que son los más afectados más de Javier en estos espacios. La excepción de taxis, estos espacios ya están ocupados por los taxistas. Están siendo capacitados en materia de reglamento capacitados para este tipo de temas. Para la generación de este tipo de situaciones, estamos en prácticas para ellos para asegurar acuerdos en materia de elevar la calidad del servicio que nos dan y dar empieza a tener prácticamente el servicio a gente discapacitada. Y en seguridad pública se detuvo alrededor de 200 sexoservidoras. Dijo el alcalde de Monclova que es importante la denuncia de cada uno de nosotros como ciudadanos, ya que nos va a llevar esto a coexistir de una manera pues, más grata para cada uno de nosotros. Bueno, más bien, pero todos se detuvieron, se dio el dato que
también en el mundo se detuvieron 153 entre los diferentes delitos, a casi 200 exoseguridades. Se incluyó la operación de Carril de Gales, Carril de Canales, en diferentes puntos de la ciudad también. De manera también, por ejemplo, no solo por el bloqueo de la presencia municipal, sino por el operatorio en conjunto de las diferentes corporaciones desde el Consejo Estatal de Seguridad. Entonces, esto es todo. No podemos acreditar por el gobierno de la Fuerza del Gobierno y en mucho tiempo, pero aquí estamos en el plan de la Fuerza del Gobierno desde hace mucho tiempo. Y en este tenor mencionó que los comerciantes de la zona centro le han hecho saber que están muy contentos, ya que el índice delictivo de robos ha bajado al 0%. Los agentes de la zona centro están agradecidísimos. Los bajamos a cero prácticamente los robos en la zona centro en varias semanas. Surgió uno y lo capturaron. O sea, estos incidentes se incrementaron. Estos incidentes, por ejemplo, el robo de dos o tres de los tres capturados. Y el Instituto Central Coahuila, el ICC, nos hizo el honor de invitar a un servidor a dar una conferencia dentro del marco de la Feria del Libro interna de esta institución educativa. Tuve la oportunidad de compartir con los jóvenes de esta escuela una plática con relación a historias a través de la fotografía. Está viendo usted imágenes donde alrededor de 400 estudiantes estuvieron presentes, analizando pues precisamente la fotografía, partiendo desde la histórica, la familiar, la de edificios. Todo esto se llevó en un ambiente, pues diría yo, familiar, ya que estuvimos participando, todos que estábamos allí reunidos. Aprovecho para agradecer a las autoridades del ICC el haberme honrado con la invitación para dar la conferencia. Por ahí también nos acompañó el reconocido conductor de radio, Edgar Arellano, que también se mostró contento con los resultados de esta conferencia. Las imágenes dicen más que mil palabras. Y la gente con capacidades diferentes sigue siendo tema de hoy Coahuila, y en este caso nos lo damos a Casa Mesé, en donde el alcalde Monclova a la par con la primera dama de este municipio, y a través de Habitat pues donaron poco más de 40 sillas de ruedas a gente que realmente lo necesitaba. También dieron pues el apoyo a gente que necesitaba prótesis oculares y también prótesis ortopédicas. Veamos lo que la primera dama del alcalde dijo al respecto. De las gentes que le requieren para empezar a la expresión de todos ellos. Esto es un apoyo más antes de cerrar el año por parte del Ayuntamiento de Monclova para todas las personas que siempre ha sido preocupación especial, que pudo ser incluso promotor de este tipo de cosas. Entonces, pues aquí estamos presentes y con la mejor intención del mundo de poderles servir y apoyar a la gente que lo requiere y que no tiene la manera, por ejemplo, de adquirir una sala. La señora Marta Rodríguez García, beneficiada con una prótesis
ortopédica, nos dijo que ella en administraciones pasadas había estado gestionando para verse beneficiada pues con este aparato, el cual, bueno, pues en esta administración sí se cristalizó el hecho de pues, verse beneficiada con él, y fue precisamente ella la que agradeció en presencia de todos que estábamos ahí reunidos al matrimonio presidencial. Gerardo García, a su esposa, a todo el cabildo que la compone, agradeciendo las ayudas que nos ha brindado. Yo en este caso, pues vengo por el apoyo de unas prótesis para mis manos, y pues veo con gran gusto y alegría a todos mis compañeros, que yo digo mis tocayos en discapacidad, que están siendo beneficiados con silla de ruedas. También aprovecho la oportunidad que se me da para agradecer los apoyos que ha brindado a nuestra colonia Buenos Aires. Y pues aquí estamos. Muchas gracias, presidente. Asistimos al quinto foro empresarial PYME en la ciudad de Monclova, el cual tuvo una duración de 3 días, en donde, pues bueno, 40 conferencistas de diferentes partes del país estuvieron dando ponencias. Se nos dijo que la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación tiene 50.000 socios en toda la República. Platicamos en especial con el presidente de este organismo, el cual nos habló sobre la importancia de este evento, el cual pues presentó el emprendimiento y financiamiento para hacer un negocio. También el presidente de la Canacintra nos habló sobre las expectativas que se tienen para finalizar este año y el año 2015. Yo creo que esto podríamos hablar que se arranca, porque en este 2013 muchas cosas han sido años difíciles. El séptimo trimestre sentimos que España se va incrementando en el momento económico y en el momento económico de las regiones. Y creemos que el 2015 va a ser un mejor año, por lo tanto, este tipo de eventos ayudan a preparar a la persona que tiene que ser la parte productiva, a su industria. Y la reforma fiscal también fue tema que se habló con el presidente de la Canacintra. Cambios muy drásticos que estamos preparados en su momento para atenderlos. Pues un año vamos a tener que estar manifestando las autoridades electrónicas. Eso implica capacitar más gente, más gastos. Para las empresas que no estaban preparadas para eso, van a presentar más cuidados, sobre todo para tener las propiedades más limpias. Definitivamente que sí. Nos pega un poco en lo que hace bien esta cultura, que es el nivel de la reforma fiscal. Gerardo García dijo que los inversionistas deben de tener confianza en nuestra ciudad, en especial le trató el tema de seguridad pública, ya que Monclova pues, es un terreno fértil para grandes inversiones. Y como les acabo de mencionar, dijo Gerardo García que los inversionistas bueno, deben de sentirse seguros, ya que la seguridad está al 100% con ellos, y para lograr
que pues propiamente el cuerpo de seguridad pública ve en estos resultados que subieron un incremento del 40% en sus salarios. ¿Qué le parece? De 7.000 a 12.000, o sea, es casi un 40% de incremento, no es nada especial. O sea, 12.000 pesos, el que llega a 12.000 pesos es un muy buen salario, les da acceso incluso a los créditos informales, a la vivienda, este tipo de situaciones que no tenían anteriormente, les da la posibilidad de si tienen un hijo, pues puede ser un estudio un poco más digno en caso de que sea necesario. En este tipo de eventos nos encontramos servidores públicos, como lo fue el caso de Juan Carlos Villarreal. Él es director de Fomento Económico en el ayuntamiento que encabeza Gerardo García Castillo. Él nos platicó lo siguiente en cuanto a los proyectos de inversión de empresas en Monclova, resaltando lo que es la automotriz. Sí, no es que no podemos poder poner la inversión de empresas en la que estamos enfocados en la inversión de empresas, en la inversión aquí, que se está enfocando en la inversión de empresas. Pero mucho por lo que no es también, de hecho, son empresas por la red de esta manera que estamos tratando de generar para que se esté en la inversión. Esto no se va a dejar en la inversión, en la compañía, en la inversión, el licenciado Santos Vázquez, delegado de la Policía General de Justicia en el Estado, tiene alrededor de 2 años de estar al frente de esta corporación. Tuvimos una entrevista para que conozca usted más sobre la trayectoria de él y lo que está haciendo como servidor público.
cosas que en estos dos años con esa manera el delito que ha tenido más baja en un índice que no es que sea pero no es un delito que ha sido que ha sido Thank you.
nuestro estado en la capital precisamente gracias a la capacidad de gestión y al largo trabajo del cabildeo del gobernador Rubén Moreira Valdés, Coahuila tendría un presupuesto histórico, afirmó el diputado federal José Luis Flores Méndez. Con respecto al año pasado, podrá estar rebasando porcentualmente un 15%. Esto en cuestión del gasto lo afirmó José Luis Flores Méndez. El legislador resaltó el enorme compromiso que tiene Rubén Moreira Valdés como gobernador para mantener el equilibrio del gasto de todos los órdenes de gobierno y así lograr que el presupuesto salga equilibrado para nuestro bienestar de Colombia. Usted bien informado. Recuerde sintonizarnos todos los lunes en punto a las 7 de la mañana. Todo un equipo de trabajo se despide para llevarle a usted las mejores noticias. Con Coahuila en contacto directo.